De lo que hablo es de lo que veo como una muerte electoral anunciada. Es decir, sin más propuesta que volver al pasado, sin candidatas o candidatos visibles, o con candidatos que deciden tomarse un día para hablar con los medios el último día de la campaña. La derecha conservadora está enfrentando una crisis severa. Y a mí me da miedo porque veo señales ominosas. Cuando no puedes con los votos, te decides por los golpes. Cuando no puedes por las buenas, lo intentas por las malas. Y creo que la derecha no ha asumido con vocación democrática, vocación democrática real, el reto de sobrevivir y de ganar por las buenas y de aceptar la derrota. Todavía no la acepta. Pues si todavía no son las elecciones. No, no, la derrota que sufrió hace años. Todavía no logra ni siquiera, todavía no logra ni siquiera entender el proceso. Siente que se le arrebató el poder. ¿Te parece? Que fue expulsada a la mala. No. Piensa e insiste en que la transformación o lo que está haciendo López Obrador es un capricho personal de este mandatario y no un mandato popular en las urnas, que se ha refrendado en las urnas. Entonces, me parece que ante la falta de programa, de autocrítica, ante el proceso de absorción del PRI, absorción y desaparición ideológica del PRI, la derecha hoy no tiene más opción que decidirse por acciones desestabilizadoras. ¿Como cuáles? Como muy concretamente todo lo que está haciendo en los tribunales y en la Corte. ¿Qué propone la derecha? Paralizar al López Obrador a como de lugar. ¿Qué pretende la derecha? Paralizar a López Obrador. Eso está más que claro, porque paralizar sus obras es paralizar al gobierno. Y lo que no entienden es que estos no son caprichos.